Buenos días para todos. Mi nombre es María Angélica Leal. Soy bióloga de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en biología. Soy docente de la Facultad de Educación, específicamente del programa en licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana. Y también soy investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy en esta sesión de ACDA de los sábados. Realmente, desde el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología siempre hemos estado pues muy a gusto con las invitaciones y poder participar pues en los espacios que realiza la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de los microorganismos como una tecnología para la conquista de Marte. Sin duda, pues esto surge como este interés por este tema, un poco de lo que ha sido pues mi trabajo en el área de la astrobiología, pues en la cual vengo trabajando ya hace un tiempo, y específicamente los microorganismos, puesto que yo he mirado la astrobiología desde el punto de vista de los microorganismos, sobre todo en ambientes extremos, y pues cómo es que estos organismos se encuentran. Como para que sepan un poquito ahí, pues hemos realizado desde el grupo de investigación diferentes proyectos que han sido en diferentes locaciones acá en el país, como por ejemplo la Tatacoa, lo que es el Nevado del Ruiz, e inclusive pues en espacios internacionales como lo es la Antártida. Entonces, dicho eso, pues vamos a arrancar como en un pequeño recorrido, ¿cierto? Como de las posibilidades que nos ofrecen esos microorganismos al pensar como en una posible conquista de Marte. Bueno, acá arranquemos con lo siguiente y es que Marte es el segundo planeta más estudiado después de la Tierra. Y sin duda es un lugar que llama demasiado la atención, pues por varias cosas. Lo primero es que culturalmente, en relación a Marte, se ha construido, pues, como, ¿cómo decirlo? Como toda una tradición, ¿cierto? Que viene heredada de la ciencia ficción, de lo que podría llegar a ser un nuevo hogar, de pensar en los marcianos, ¿cierto? Como los decíamos comúnmente, que serían pues originarios de este planeta rojo. Y entonces, como viene de esa ciencia ficción, como que siempre miramos a Marte como con ese, con esa intriga de decir, oiga, ¿será posible que allá encontremos vida, que allá haya pues algo que estudiar en relación pues a la vida? ¿Será que es posible que inclusive uno como ser humano pudiese llegar a Marte? Entonces, digamos que esas preguntas que iniciaron un poco de la ciencia ficción, luego se fueron afianzando desde el punto de vista ya científico. Y lo que estamos observando en esta imagen no es otra cosa que todo ese grupo de misiones donde pues están la mayoría, ¿sí? De las misiones que pues se han enviado al planeta Marte. ¿Cuál es el objetivo de cada una de ellas? Pues digamos que eso sería competencia de otra conferencia, pero vamos a encontrar variadas como objetivo, variados objetivos de investigación. Y nada más ahorita, pues lo que está sucediendo por estos días en cuanto a tres misiones siendo lanzadas a Marte. Tenemos una misión que es de los Emiratos Árabes, una que es de China y otra que es de Estados Unidos. Particularmente la de Estados Unidos, la Mars 2020, es una misión que tiene unos objetivos netamente de geología planetaria y de astrobiología, que lo que nos va a permitir es mirar con otros ojos cómo es que ese planeta pues podría llegar, si no a albergar vida, pues poderla haber albergado. Y pues teniendo en cuenta algunas biomoléculas, o sea, unas bioseñales. La palabra exacta son biosignatures, que eso realmente lo deberíamos traducir como unas biofirmas, esa sería la palabra exacta. Entonces, digamos que un poco como en esa ruta y en ese camino, pues
surgen como cada vez más y más preguntas. Y sin duda, digamos que lo que hemos ido viendo de esta, entre comillas, o inclusive quitémosle las comillas, nueva carrera espacial, es que hay un interés latente porque el ser humano logre llegar a Marte. Y sucederá. Y seguramente, tal y como lo planea al día de hoy SpaceX con Elon Musk, o como en su momento la Mars Society lo ha planteado la misma NASA, lo ha planteado la Agencia Espacial Europea, pues en algún momento se lograrán instaurar pues colonias en Marte. Y esta adaptación y este llegar como seres humanos a un planeta totalmente diferente, un planeta nuevo, pues implicará unos retos adicionales. ¿Realmente nosotros como seres humanos podríamos llegar a adaptarnos a ese ambiente? ¿O qué necesitaríamos para llegar a lograrlo? Entonces, en esa ruta es que hoy vamos a conversar un poco y es cómo los microorganismos pueden llegar a ser parte de esa tecnología, específicamente, claro, esta biotecnología, o inclusive el mismo organismo con toda su maquinaria biológica que tiene, pues a ser útil para esa colonización en Marte. ¿Cuáles serían los retos para la vida humana en Marte? Y aquí digamos que, si bien hay muchísimos, sí, muchísimos, desde cuál sería nuestra fuente de oxígeno, cuáles podrían ser nuestras maneras para realizar como la estructura de, pues, de dónde vamos a vivir. Podría haber, por ejemplo, en relación a todo lo que tiene que ver con el tema de salud, ¿sí? La gravedad, la falta de posibilidades, por ejemplo, para hacer ejercicio de la manera adecuada. O sea, los retos van a ser muchísimos. Pero he decidido centrarme en cuatro de esos retos, que esos cuatro retos pueden llegar a ser respondidos, una parte por lo menos, con los microorganismos. Y estos retos, digamos que, ¿por qué pensar en los microorganismos para resolverlos? Resulta que los microorganismos, entonces, como para que nos ubiquemos a qué hacemos referencia cuando hablamos de microorganismos. Desde el punto de vista biológico, un microorganismo va a ser aquel ser vivo que es tan pequeño que para poderlo observar necesitamos de un microscopio, ¿sí? Digamos que acabo de mencionar ser vivo, pero ahí se queda de pronto un poquito en el aire lo que son los virus, tan comunes y tan famosos por estos días, ¿no? Los virus entran dentro de este como grupo de microorganismos, sin embargo, pues ellos son considerados como que no están vivos. Entonces, digamos que ahí, pues eso da para otra discusión. Pero entonces, ¿qué sucede con estos microorganismos? Específicamente lo que son bacterias o lo que son hongos. Estos microorganismos, pues tienen unas ventajas en cuanto a la facilidad con la cual podemos manipular, pues, sus estructuras. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la transferencia horizontal de genes que se usa en bacterias, que nos permite, pues, hacer modificaciones de una manera sencilla. Y también que son organismos que tienen una tasa reproductiva que es, pues, muy rápida y que adicionalmente no requieren como de grandes, ¿cómo decirlo?, como espacios o infraestructura para poder crecer. Hay algunos que van a ser muy exigentes si nosotros pensamos en tomar, por ejemplo, microorganismos que están en el ambiente y los quisiéramos pasar a una cajita de cultivo y tenerlo ahí para poder explorar más, o sea, varias posibilidades, pues realmente solo podríamos aislar un 1% o inclusive menos de un 1%. Entonces, sí van a ser algunos muy exigentes, pero de lo que ya sabemos al día de hoy, acá en nuestro planeta, pues de ahí es que tenemos que empezar a pensar en qué podría servir, pues, para una futura colonización marciana. Entonces, en esos cuatro retos, que son agua, alimento, energía y protección específicamente a la radiación, pues entonces vamos a ir viendo cada uno de estos.
Mencionar aquí algo importante y es que cuando pensamos en esos microorganismos, seguramente se nos vienen a la cabeza de entrada los famosos extremófilos y extremotolerantes. ¿Qué son? Así como para decirlo rápidamente, los extremófilos van a ser aquellos organismos que necesitan de condiciones que pudiesen parecer como muy alejadas del promedio. Cuando nosotros pensamos como cuál es el promedio de condiciones en las cuales la vida ha sobrevivido óptimamente, suele estar, por ejemplo, en temperaturas cercanas a 37 grados Celsius, presiones de una atmósfera, pH cercano a 7, y lo que se aleja mucho como de ese promedio y va hacia los extremos, empezamos a considerarlo como extremo. Y los organismos que necesitan ese extremo van a ser considerados, pues, extremófilos. Pero aquellos que óptimamente viven en condiciones más hacia el promedio, pero alcanzan a resistir condiciones de esos extremos y de esas condiciones difíciles, entonces vamos a denominarlos extremotolerantes. Menciono esto como para que tengamos en mente esta claridad, ¿cierto? O sea, que podamos hacer esta claridad, que efectivamente los microorganismos extremófilos y extremotolerantes han sido de gran relevancia, pues en términos astrobiológicos, porque nos permiten encontrar modelos que permitirían entender cómo la vida se podría haber desarrollado en otros lugares del universo. Sin embargo, ellos no son hoy nuestro foco de interés, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos de pronto en otros que parecerían, entre comillas, menos interesantes en términos como de la resistencia, pero que nos ofrecen otras posibilidades. Entonces, en términos del agua, recordemos que en el año 2018 la sonda Mars Express detectó agua líquida debajo, pues, o sea, en profundidad, ¿sí? Y esto realmente fue, pues, algo que se estaba buscando desde hacía mucho tiempo, realmente encontrar agua líquida en Marte. Luego de que se da este hallazgo, esto permite pensar en muchas posibilidades para que la vida se pudiese desarrollar. ¿Y por qué? Porque la vida que conocemos acá en nuestro planeta toda necesita de agua. Nosotros no conocemos el primer organismo que no necesite agua. Y eso es porque en el agua es que se dan todas las reacciones bioquímicas, todo ese metabolismo que permite que el organismo funcione, se da en el agua. Debe ser, haber un medio en el cual sucedan estas reacciones y ese, pues, es el agua. Pero, ¿qué tiene el agua en Marte? Resulta que vamos a encontrar que básicamente son como lo que llamaríamos como unas pequeñas piscinas saladas, que era lo que observamos ahí, que se dijo mucho tiempo, sí, un lago subterráneo, más que un lago era como, ¿cómo decirlo? Como una sopa de barro, digámoslo de alguna manera, ¿sí? O sea, era unos minerales más hidratados, ¿sí? Que estaban realmente, pues, con agua líquida. Dicho eso, entonces, pues vamos a encontrar que en el suelo de Marte, y digo suelo, más adelante seguramente habrá una sesión en la cual se hablará acerca de si en Marte tenemos suelo o no. Pero bueno, no quiero adelantarme ni hacer spoiler de las posibles conversaciones que se van a gestar en este espacio de ACTA más adelante. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en Marte vamos a tener sales que se encuentran, pues, propios en ese, en su suelo. Y esas sales, al hidratarse, pues a la final lo que tenemos es que si encontramos agua líquida, va a ser agua líquida salada. Pero no va a ser cualquier sal. Y resulta que, ¿qué nos mostraron? Sondas previas que llegaron, pues, a Marte. Tenemos este, que es el caso de la sonda Phoenix, que encontró que había un 0,6% de sales de perclorato. ¿Y qué son las sales de perclorato? Son sales que, como su nombre lo indica, tienen un cloro que o sea, que está en su centro. Pero resulta que las sales de perclorato son realmente tóxicas. Aquí quiero mostrarles
un trabajo que fue realizado por una investigadora del grupo de ciencias planetarias y astrobiología. Este es un trabajo que ella desarrolló, pues, en lo que fue su tesis doctoral en toxicología ambiental. Y la doctora Rosa Acevedo, pues, ella precisamente evaluó cuál era, pues, la toxicidad que tenía ese perclorato. Y lo evaluó en diferentes modelos biológicos, evaluando, por ejemplo, en Vibrio, que es una bacteria que tiene la capacidad, pues, de ser bioluminiscente, lo evaluó en Dafnia, y lo evaluó en Eisenia fétida, que es lo que observamos en la imagen al lado izquierdo, que es, pues, la famosa lombriz de tierra. Y lo que ustedes observan ahí es el daño que causa el perclorato en diferentes concentraciones. Resulta que el perclorato ha sido registrado como altamente teratogénico y que realmente puede ser demasiado tóxico. Puede inhibir muchas de las señalizaciones nerviosas, por ejemplo, en organismos como nosotros. Puede causar, además de cáncer, pues diversos problemas en que no haya un funcionamiento adecuado del sistema. Inclusive, hay estudios que sugieren que el perclorato en mujeres embarazadas pues podría llevar a abortos o a malformaciones. Entonces, realmente puede ser una sal que es muy peligrosa. Pero también observamos como el contrario de el estudio, y es un artículo que fue publicado en Nature Geoscience, y el cual es, pues, propuesto por unos geólogos, donde plantean que esas sales de perclorato lo que permitirían es que pudiese existir vida aerobia, pues por la manera como en el perclorato algunas se va a generar un ambiente que puede tener presencia de oxígeno, entonces permitiría que haya una vida aeróbica, y ellos dentro del documento inclusive sugieren que podría ser una vida tan compleja, y ellos lo dicen así, tan compleja como quizás una esponja, y lo dejan plasmado como esa hipótesis, ¿sí? Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? Y más allá de extenderme como en los percloratos y como en cuáles son como las minucias, digamos, del perclorato, porque para eso, pues digamos, los invito realmente a que lean estos dos trabajos, porque ofrecen más información al respecto. Es que si nosotros pensamos en como seres humanos llegar a Marte y tener que hacer uso del recurso hídrico que se pudiese extraer de allí, bien sea porque se logre poner en estado líquido, pues los hielos de agua que se presentan, o porque el agua líquida que está ya presente, pues se pudiera utilizar, tendríamos que tener en cuenta que hay sales de perclorato que son altamente tóxicas. Y entonces encontramos nuestro primer organismo, bueno, nuestros primeros organismos. Y es que en algunos estudios se ha encontrado que estos géneros bacterianos de Cloromonas y de Clorosoma son bacterias que pueden ayudar a reducir ese perclorato. Y esto sucede porque ellas tienen, pues, un metabolismo anaerobio. En algunos casos también se ha detectado que es microaerofílico. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes observan en la imagen de la derecha, que son como una especie, unos tubitos de ensayo en realidad son. Entonces vamos a observar lo que son los diferentes organismos. Entonces miren ustedes que los aerobios estrictos son aquellos que están como creciendo en la superficie, y es porque ellos dependen de ese oxígeno en estos tubos, pues que serían cultivados acá en la tierra, ¿cierto? Los anaerobios estrictos son aquellos que no necesitan el oxígeno, no lo toleran ni siquiera, o sea, en presencia de oxígeno no funcionan. Vamos a tener microaerofílicos, que pueden tolerar concentraciones de oxígeno, pero en muy bajas dosis. Y los anaerobios facultativos, que ellos pues funcionan en condiciones anaerobias, pero también, digamos, como que si se presenta en oxígeno, podrían hacer algunas variaciones. Pero en el caso de Cloromonas y de Clorosoma, son bacterias anaerobias o microaerofílicas,
las cuales se sabe que pueden reducir el perclorato y pues ellas tienen algunas rutas metabólicas. Una, porque lo que utilizan como aceptor de electrones es el lactato, y otras que podrían llegar a utilizar el etanol y que además me llegarían a producir de pronto lo que es hidrógeno, el cual puede llegar a ser utilizado como fuente energética. Entonces, se sabe que estos microorganismos pueden ser utilizados por medio de la encapsulación, que es una técnica que se utiliza en microbiología cuando se necesita poner a un organismo, una bacteria, a funcionar, pero poder recapturar ese microorganismo. Entonces, ¿qué sucede? Se mete dentro de una matriz o dentro de una, piénsenlo ustedes como las cápsulas que nos tomamos nosotros cuando de pronto nos duele la cabeza, así, y nos tomamos algún medicamento que viene en cápsula, ¿cierto? Y el medicamento, pues a la final, esto se degrada en el estómago y se libera, ¿sí? Pero piénsenlo como que esa capsulita tuviera unos pequeños poritos, ¿sí? Que no permite que salga la bacteria, pero sí permite que haya intercambio de moléculas. Entonces, así es como se podría llegar en algún momento a ver cómo estos microorganismos podrían utilizarse para limpiar las aguas de Marte y que pudiesen hacerse potables. Es algo que ya se hace hoy día acá en el planeta y que sin duda, en condiciones anaerobias como las que tendríamos en Marte, porque recordemos que la atmósfera de Marte es una atmósfera que es delgada, pero que tiene presencia de dióxido de carbono, es decir, no vamos a tener presencia de oxígeno como la que tenemos nosotros hoy día acá. Entonces, estos microorganismos podrían favorecer, pues, la limpieza del agua. En términos de la alimentación, y esta es una imagen que es muy conocida y que siempre, pues, se encuentra, ¿cierto? Cuando estamos hablando como de alimentos en Marte, y lo único que se nos viene a la cabeza por lo general son plantas, ¿cierto? Listo, vamos a sembrar papa, ¿vale? Sembremos papa. Vamos a sembrar lechugas. Listo, sembremos lechugas. Pero si nosotros empezamos a mirar la mayoría de esas plantas, pues puede que algunos nutrientes se nos queden por ahí como de pronto un poquito desbalanceados. Lo digo, digamos, como con conocimiento de causa. Yo sigo una dieta vegetariana y desde hace ya varios años. Y si uno a veces no balancea muy bien, pues puede haber algunas deficiencias y uno descompensarse. Ahora imagínense en un ambiente tan hostil como sería Marte, en el cual deberían haber, pues, o sea, hay un esfuerzo físico, un estrés fisiológico, o sea, el organismo va a entrar en un estrés que pues requiere una buena alimentación también. Entonces, en ese sentido, pues tenemos dos cuestiones importantes. Hay muchos microorganismos que se prueban hoy día como un posible biofertilizante y mejorar el rendimiento de los cultivos con condiciones donde hay poca agua y que además podrían haber bajas temperaturas, como lo es Marte. Entonces, por ahí vamos a tener algunos microorganismos. Pero ese, digamos, como que no es el punto clave que quiero resaltar el día de hoy, sino que podemos tener unas fuentes de alimentos que vienen a base de microorganismos. Puntualmente estoy hablando de esta especie, Terfezia claveri, bueno, claveri. Bueno, no estoy bien segura cómo pronunciaríamos exactamente esta terminación, pero realmente, ¿cuál es como el eje central? Esto es un tipo de trufa, es un hongo, y cuando pensamos en un hongo y vemos como esa estructura grande, decimos, pero eso no es un microorganismo. Pues resulta que esto, lo que estamos observando, es el cuerpo fructífero, o sea, lo que ya es como una partecita de ese microorganismo que es un hongo, ¿sí? Los hongos como los que de pronto observaríamos creciendo en las paredes, ¿sí? Que son esos honguitos, esos son microorganismos. Entonces ya cuando lo observamos como tal en su cuerpo fructífero, pues encontramos organismos como este. Piensen ustedes también en las setas como los champiñones y demás, ¿sí? Yo, claro, pues digamos mi campo grande como en alimentos, no es el campo como en el que yo más
me desenvuelvo, ¿sí? Particularmente hongos comestibles, macrohongos comestibles, pues hay una investigadora de nuestro grupo, la profesora Iwen, quien trabaja toda esta línea de investigación. Pero bueno, yendo como tal a esta trufa, ¿qué tiene de interesante? ¿Qué es una trufa primero que todo? Son hongos que tienen como característica que crecen enterrados, que adicionalmente tienen una estructura amorfa, suelen ser de un color más como hacia los tonos tierra, o sea, ser como de un color oscuro, son bastante aromáticos la mayoría y pueden variar en tamaño, desde el tamaño como de una nuez hasta una papa, digámoslo así. Resulta que este, Terfecia claveri, tiene como característica que logra crecer en ambientes secos. Y esto es muy especial porque la mayoría de hongos crecen en ambientes muy húmedos. Este hongo ha sido estudiado en algunos desiertos de Irán y crece bastante bien. Entonces, es una de las tantas posibilidades que tendríamos como fuente complementaria de proteína en el caso de llegar a sobrevivir en Marte. Se ha empleado y se han hecho experimentos, inclusive la Universidad de Valencia de España ha hecho experimentos en algunos suelos secos y áridos en el cual crecen muy bien estos organismos. Además, pues claramente aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, pues las trufas son de los hongos más costosos porque su sabor es muy apetecido. Entonces pensemos también que tener estas posibilidades y que se pudiese cultivar este tipo de hongos en un ambiente como el que tendríamos en Marte, que es un gran desierto, podría favorecer también que organolépticamente, es decir, que la comida sea más sabrosa, porque eso es algo a lo que también tenemos que pensar. Si nosotros estamos en Marte, ¿cómo hacer para que esa comida no sea tan aburrida, no sea como lo mismo de siempre? ¿Sí? Y sin duda, aquí tenemos una alternativa. Tenemos por otro lado, también en términos de proteína, lo que es esta cianobacteria Spirulina platensis, la cual es utilizada bastante hoy día en complementos vegetarianos. Y resulta que la podemos encontrar, por ejemplo, en polvo, se encuentra como manera de té, se encuentra algo que es supremamente delicioso, que son como una especie de chicharrones hechos a base de esta cianobacteria. Tiene además algo muy importante, y es que si nosotros pensamos hacia atrás en nuestro planeta, ¿cómo es que tenemos la atmósfera que hay hoy día acá? Porque aparecieron estos organismos y ellos cambiaron todo lo que conocían, lo que había en su momento, hasta dejarlo como lo conocemos ahora. Había una atmósfera reductora, que era mayoritariamente CO2, y estos microorganismos cogían ese CO2, lo metabolizaban y liberaban por sus procesos de respiración el oxígeno. Y con los años, con miles de millones de años, ellos fueron cambiando esa atmósfera y dejó de ser reductora y pasó a ser oxidante. Entonces, estas cianobacterias tienen también ese papel fundamental y es que ellas van a servir como un regulador, pues, de lo que serían esas estructuras que podrían estar tomando ese CO2 de la atmósfera y llegando a liberar el oxígeno que es necesario para nosotros. Otra ventaja que tienen las cianobacterias como espirulina es que también han sido detectadas para la producción de aceites, pues para energía, como lo es, por ejemplo, algunos bio-oils y algunos bioetanoles también son producidos por estas cianobacterias. No requiere, entre comillas, ¿sí?, mucho esfuerzo para poderse producir cianobacterias. Si nosotros miramos cuando llueve y que cerca de los andenes como que se hacen unos pequeños charquitos que les crece como una capa grasosa y como una lama, pues ahí vamos a encontrar cianobacterias. Y estas pues son una clara alternativa que se ha pensado, se ha explorado
se tiene muy en cuenta en los casos de Marte, donde se podrían tener una especie, pues, de tanques que favorezcan su producción, tanto para alimentación como para lo que tiene que ver con el sector energético. Y en ese orden de ideas, pensando también en esos términos energéticos, ¿cómo llegar a suplir esas demandas energéticas? Hoy día que estamos todos en nuestras casas con computador prendido, celular prendido, tenemos que prender la lavadora, prendemos muchos bombillos, ¿sí? Empezamos a ver que realmente la demanda energética que tenemos como humanidad es muchísima, muchísima. ¿Cómo hacer para tener fuentes energéticas que sean adecuadas a las condiciones que tenemos en Marte? ¿Cómo se produce la energía acá en la Tierra? Tenemos energía que sobre todo viene de las hidroeléctricas, es decir, de todo el agua que va corriendo, produce energía. Allá en Marte no tendríamos esta posibilidad. Tendríamos tal vez la posibilidad de energía eólica, que es causada por el viento, pero seguramente, aunque las películas nos han vendido la idea de que en Marte, pues, son unos vientos supremamente fuertes, los vientos en realidad no son tan fuertes. Lo que pasa es que se levanta mucho polvo, y eso, pues, genera unas tormentas de arena que son, que duran muchísimo tiempo, esas tormentas de polvo. Pero realmente sería la energía eólica una alternativa que pudiese suplir toda la demanda energética. Bueno, es una de las tantas posibilidades. Tenemos claramente lo que son los paneles solares, que es algo que, pues, se utiliza en las misiones que se envían hoy día. Sin embargo, si pensamos la distancia a la que se encuentra Marte, que es mucho más lejos que la Tierra, la disminución de la radiación del sol, pues, va a causar que ese proceso no sea tan eficiente. Entonces, ¿cómo hacer para tener una, o sea, para suplir esa demanda energética que podríamos tener en el caso de una colonización de Marte? Bueno, hay muchas posibilidades, pero centrándonos en lo que tiene que ver con los microorganismos, tendríamos que pensar en la producción de, por ejemplo, etanol. Etanol que puede ser utilizado en procesos, por ejemplo, para calentar, ¿sí? En procesos para combustión. Claro, tendríamos que tener una atmósfera simulada donde tenemos oxígeno, que también se plantea como un sistema cerrado, inclusive es algo que ha sido propuesto por diferentes autores, pues, a lo largo del tiempo, donde microorganismos como los que mencionaba anteriormente, las cianobacterias, podrían llegar a producir ese oxígeno que sería necesario en estos casos. Y tenemos entonces a Saccharomyces cerevisiae, la cual es una levadura, un honguito de estructura levaduriforme, que es para nosotros muy conocido porque es la levadura que utilizamos, como su nombre lo indica, en la cerveza. La cerveza la obtenemos gracias a este microorganismo que hace procesos de fermentación y libera alcohol. Ese mismo proceso se podría llevar a cabo, pero para la producción de alcohol, que sería utilizado como combustible. ¿Listo? Entonces, esta es una de las alternativas posibles. Tenemos además la posibilidad de utilizar organismos que son anaerobios para producir hidrógeno y el hidrógeno ser utilizado también como una fuente de energía. Acá tenemos a Clostridium. Clostridium es una bacteria que es bastante conocida porque acá en nuestro planeta puede tener como un uso bastante importante y es como la que genera la toxina botulínica y pues ella viene a poder lo que llaman el botox, ¿cierto? Permite como la rigidez, pero pues ella también la vamos a encontrar en otros, en otros ambientes, como por ejemplo lo que son cultivos, por ejemplo, como la papa, cuando estas papas se pudren, por lo general está asociado Clostridium, bueno, en fin. El caso es que esta bacteria anaerobia
pues va a permitir la producción de hidrógeno. Y el hidrógeno podría ser utilizado también como una fuente para la producción de energía. Y nuestra otra posible fuente de energía estaría en lo que para nosotros es un residuo, que son las heces. Y uno diría, espere, ¿cómo sería el proceso? Y acá en la Tierra sucede, pero lo hacemos con heces de cerdo, heces de res, heces de cabra, bueno, en general de muchos animales, pero en las heces humanas casi no se aprovechan en este sentido. Si nosotros pensamos en Marte, hay que sacar los recursos de todo lo que haya, de todo lo que haya. Entre eso, pues las heces humanas. Y esas heces humanas, entonces, podrían ser dispuestas en biodigestores, que un biodigestor es como lo que ustedes observan en la imagen superior. Es como, piénsenlo ustedes, como una gran bolsa, ¿cierto? Donde se coloca la materia fecal. Y lo que sucede es que por procesos de bacterias anaerobias, pues se libera gases como por ejemplo el metano, el cual es retenido en esta estructura y ese gas a la final lo que hace es alimentar un sistema, como lo que observamos en la imagen inferior. Esas tuberías a la final conducen y pueden ser utilizadas. Y hoy día lo tenemos en las fincas que son agroecológicas, fincas autosostenibles, en las cuales esa materia fecal pasa a un biodigestor y el gas que se produce llega a la casa para poder cocinar. Y eso se utiliza bastante. También se observa este proceso en lo que son las granjas porcícolas, en las cuales este gas se utiliza para la calefacción de lo que son los lechoncitos, los marranitos pequeñitos. Entonces, es un proceso que se lleva a cabo acá y es algo que sin duda podría ser eficiente y realizable en las condiciones pues, que pudiésemos tener en Marte en su momento. Pero, ¿por qué sucede eso? Entonces, como les decía, vamos a tener unos microorganismos anaerobios que por su acción y todo su metabolismo, pues me liberan ese metano que va a ser utilizado. Hay otros microorganismos, esto pues sigue todo un proceso interno, el proceso de la biodigestión, como que se aumentan las bacterias anaerobias, ellas luego decaen, y bueno, hay que saber en qué momento pues se ingresa el material, se saca y qué se puede hacer con el excedente. Entonces, esto digamos que claramente requiere también algunos protocolos de manejo, ¿sí? Para garantizar la salud pública, pero realmente es una alternativa para los procesos energéticos. Tenemos también aquí a Clostridium perfringens, perdón, esta bacteria tiene un interés especial y es que puede ser utilizado como en la producción de gases, perdón que se me fue un momento la idea, me quedé pensando qué sucedería con los desechos. Digamos, claro, un biodigestor, luego de que sea toda esta producción de gases, viene y pues lo que queda de desecho continúa en otro proceso, pero digamos, ¿cómo se podría hacer esto en Marte? Me quedé pensando por un momento en esto. Bueno, volviendo aquí, con Clostridium perfringens, entonces vamos a tener que en esa misma ruta y en ese mismo proceso, pues también va a tener una incidencia en la producción de gases, ¿sí? Como ya lo decía, Clostridium va a ser un organismo que es anaerobio, pero este en particular es de interés porque resulta que Clostridium perfringens hace unos años, varios años, estamos hablando de a inicios de los 90, se hizo un estudio en el cual le pudieron insertar unos genes que son conocidos como genes Lux A y Lux B, que son encargados de la bioluminiscencia. Y eso fue un gran logro porque es la primera bacteria anaerobia que se sabe que pudo hacer
esa bioluminiscencia. Sí, es una bacteria que fue genéticamente modificada con esos insertos de genes, pero el hecho de que sea anaerobia y pudiese expresar esos genes y hacerse bioluminiscente, pues es una ruta metabólica diferente que permite evaluar otras posibilidades. Estábamos hablando que en Marte tendríamos una atmósfera anaerobia. Y si yo además puedo tener unas bacterias que en su proceso me producen luz, sería una gran alternativa para disminuir los costos energéticos en los procesos de iluminación. Hay algunos prototipos que se han desarrollado, no propiamente con esta bacteria, sino con bacterias aerobias, y es como unas pilas, ¿sí? Como cuando digo unas pilas, no es como la batería energética que pensamos, sino como un frasquito, ¿cierto? Que funcionaría como una especie de bombillo y que después pues se va haciendo ese recambio. Sería una gran alternativa porque podríamos disminuir los costos energéticamente hablando y ser reemplazada esa luz con organismos como este. Tenemos también a Azotobacter crococcum, que esta bacteria fue muy importante cuando se descubrió acá en nuestro planeta porque era la primera en ser reconocida como fijadora de nitrógeno. ¿Cómo así? Resulta que los únicos organismos que pueden fijar nitrógeno son las bacterias. El nitrógeno está en términos de nitrógeno atmosférico y para que pueda llegar a ser utilizable, pues tiene que ser fijado. Sí, tiene que pasar a otra matriz que es matriz como matriz suelo. Y este proceso es llevado a cabo por organismos como Azotobacter crococcum, que fue la primera bacteria conocida. Eso es muy importante si nosotros pensamos en términos de lo que requiere una planta para crecer y, por ejemplo, en condiciones como lo es Marte. Pero además, resulta que Azotobacter crococcum produce unos hexopolisacáridos y estos hexopolisacáridos, por medio de varias técnicas químicas y físicas, se ha logrado evidenciar que estos pueden generar unos polímeros y esos polímeros podrían ser utilizados para la fabricación de algunas piezas o de algunos materiales que se podrían necesitar en Marte, porque eso también es una limitante que podríamos encontrar en el planeta rojo. ¿De dónde sacamos esos materiales para fabricar todo lo que necesitamos? Y aquí los microorganismos también estarían aportando. Por último, pues lo que tiene que ver con esa radiación, y es que si pensamos en una atmósfera delgada, en además no tener un campo magnético, pues vamos a encontrar que la radiación va a ser mucho mayor, y esa radiación, ¿cómo llegamos nosotros a realmente poder tolerarla? Claro, tenemos los trajes, ¿sí? Pero hay que pensar como en esas posibilidades, tanto para nosotros como seres humanos, o en algunos recubrimientos que permitieran, pues, tener esa tolerancia a la radiación. Acá como para que nos ubiquemos de por qué la radiación es un problema, si nosotros pensamos en la radiación desde el punto de vista de radiación gamma, que es algo que llegaría probablemente a Marte, a la superficie de Marte, pues porque es radiación que está en el cosmos. Tenemos que esta radiación gamma se mide en unas unidades denominadas gray, que ustedes observan en la parte superior lo que es un gray. Y para que nos hagamos una idea, nosotros con una exposición de 60 grays, perdón, de 10 grays, ya nada que hacer, nos morimos porque resulta que la radiación lo que hace es impactar en el material genético, rompe las estructuras y a la final, pues nos causa un daño. En el caso de E. coli, que es una bacteria modelo con 60 grays, ya, nada que hacer. Pero tenemos organismos tan resistentes como estos que observamos en la imagen, y quiero que ustedes miren la imagen que está en el extremo derecho, como esa explosión, que hace referencia a que, pues, lo que ocurrió en Chernobyl. Ustedes, si de pronto han visto esa serie por ahí de Netflix, es muy como aterrizado y es impresionante como de qué fue lo que ocurrió. ¿Y qué sucede? Pues como les comentaba, pues
hace un daño en las células. Pero resulta que estos dos organismos que observamos ahí, uno es una bacteria y el otro es una arquea, Enococcus radurans y Thermococcus gamma tolerans, tienen una tolerancia que puede ir perfectamente de los 15.000 y en estado de latencia hasta 35.000 grays. O sea, eso es bastantísimo. Entonces, estas bacterias son utilizadas, esta bacteria y esta arquea, son estudiadas y analizadas para evaluar cómo es que hacen esos procesos de reparación y mantenimiento del ADN y de su material genético para precisamente ser empleadas como un modelo, tanto acá en la Tierra, por ejemplo, lo que son bloqueadores solares y demás, y también en lugares pues tan inhóspitos como otros planetas. Pero no son las únicas. También tenemos aquí a esta microalguita que también ha sido estudiada por la alta tasa de reparación que tiene frente a daños en su genoma. Entonces, aquí tenemos a Chlorococcidiopsis, la cual puede ser empleada en estos tratamientos. Inclusive, se han empezado a hacer estudios de cómo este proceso de reparación celular podría tener, en el caso particularmente de acá, de esta microalguita, podría tener incidencia en terapias en contra del cáncer, ¿sí? Entonces, digamos que ahí pues son alternativas que desde el punto de vista médica se van analizando. Entonces, pues con esto, digamos, ya para cerrar, mencionarles y mostrarles con esto que realmente los microorganismos podrían darnos muchas herramientas y muchas posibilidades para llegar realmente a colonizar ese planeta rojo y que esa colonización sea efectiva, ¿sí? Porque podemos llegar a colonizar, pero ¿y luego qué podríamos llegar a hacer como para mantenernos en el tiempo y que además eso fuera sostenible? Y los microorganismos pueden ser una gran alternativa. Bueno, eso era lo que tenía para contarles. Acá en los comentarios yo estoy atenta para ir respondiendo a las preguntas. Y muchas gracias a Agda por este espacio. Gracias a ustedes por estar aquí atentos y compartiendo pues conmigo este tema tan apasionante como lo es Marte y como lo son los microorganismos. Muchas gracias. Thank you.